buenas tardes, buenas noches. Ya llegó el día tan esperado, tan mágico para todos nosotros. Muy contenta, nerviosa un poco. ¿En qué va a consistir esta gala benéfica a favor de Infancia sin Frontera? Bueno, pues esta cena se celebra por noveno año consecutivo aquí en Marbella, donde somos acogidos con muchísimo cariño aquí en el Hard Rock Hotel. Este año es la segunda edición que hacemos aquí en Hard Rock. Y la finalidad de este evento, de esta cena, es recaudar fondos para Infancia sin Fronteras, que es una ONG que lleva 26 años trabajando para la infancia más desfavorecida en sus proyectos de nutrición, de educación y de salud en 8 países diferentes del mundo y atendiendo una media de entre 20 y 30 mil niños anuales. Así que para mí me llena de satisfacción y orgullo formar parte de esta gran familia y poner mi granito de arena cada año para conseguir esto, ¿no? No, ya sabes que Infancia sin Fronteras hace prácticamente semanalmente tiene proyectos en diferentes países. Se hacen escuelas de fútbol, se hacen talleres de formación de mujeres, se hacen huertos, se hacen hospitales, o sea, de todo. No está destinado a un solo proyecto, está destinado para todos los proyectos que la ONG realiza anualmente, que son muchos. Sí, 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 sí. Tenemos una subasta súper guay. Tenemos una guitarra de Manuel Carrasco, otra guitarra firmada por Melendi, una camiseta que se puso Dani Martín en su última gira, firmada por él. Tenemos un cuadro maravilloso de Fidelitas Art. Tenemos un libro de Víctor Coopers, que siempre es motivación y ayuda. Y también tenemos un cuadro y una experiencia con un joven torero que también asistirá y una joya donada por Gómez y Molina, que sabéis que es una joyería magnífica de aquí de Marbella. Así que en eso consiste la subasta, un sorteo con un montón de premios, que gracias a todos los colaboradores y patrocinadores podemos realizar este sorteo. Desde aquí les doy las gracias a todos. No se los enumero porque son más de 80, pero en definitiva muy contenta. ¿De cuántos invitados estamos hablando? Somos 280 personas, casi 300 a la cena. Y también hemos celebrado paralelamente un torneo de pádel en el Nueva Alcántara Club el fin de semana con una participación de 225 personas. Ha sido un exitazo. La gente se ha ido súper contenta. Así que feliz de sentirme implicada en este proyecto tan bonito. Gracias a vosotros siempre y gracias a la prensa por apoyarnos. Que es fundamental dar visibilidad a todos estos proyectos que hace la ONG. Gracias. Bueno, acabamos de hacer la foto con Arancha, el presidente, por supuesto, me gustaría que dijera unas palabras. Es un día emotivo también, ¿no? Porque se reúnen también muchos amigos, muchos colaboradores, y es un día importante para la causa, ¿no? Que es la que se está haciendo esta noche. Pues sí, por supuesto que es una causa bonita, que lo voy a decir yo. Pero sobre todo ver a tantos amigos que son reincidentes, que vienen año tras año a este sitio maravilloso. El Hard Rock Hotel es una maravilla, fíjate. Y nada, animar a todo el mundo que el año que viene, porque ya este año estamos full, que vengan más todavía. Sí. Bueno, vamos a destacar un poquito todas las cosas que hacen en el año, porque parece que las asociaciones hacen nada más que una cosa al año, que son las galas, pero que luego hay mucho trabajo detrás y me gustaría también resaltar. Esto de las galas es un poco para dar a conocer el trabajo. También es cierto que tiene un espíritu recaudatorio, obviamente, pero lo importante también es que la gente poder comunicar nuestro trabajo. Pero nosotros tenemos un departamento de proyectos muy importante que nos financia la Junta de Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, es decir, una serie de que son los que realmente sustentan nuestros proyectos. Esto es simplemente reunirnos amigos, con este dinero sirve también, efectivamente, para compensar un poco desequilibrios financieros, pero el grueso de nuestra financiación es a través de financiaciones públicas. Enhorabuena por lo que hacéis, que hacéis un trabajo increíble y que nos veamos mucho por Marbella. Por muchos años, el año que viene será la décima de Marbella. Bueno, nuestro querido Parada, que es un gran comunicador, es un gran compañero de sus compañeros y que nos alegramos mucho de verte aquí, Parada. Bueno, este año me he hecho de rogar un poquito, porque no me has visto como otros años, que ya estoy a principios de temporada, pero no podíamos faltar porque la Costa del Sol es la Costa del Sol. Y llega el veranito,
este año me ha tocado un trabajo ahí de un día para otro. Y claro, también es cierto que trabajando en Madrid, lo de venir a Marbella, no puedes, si tienes un día libre no te compensa, no puedes venir. Entonces necesito juntar un mínimo de 3 o 4 días para poder venir por aquí y disfrutar de todos vosotros, de las maravillosas fiestas, de las galas solidarias, en fin, todo lo que es el verano de Marbella. Pero yo con Arancha, que también tengo una gran amistad, ¿no? Claro, es que yo creo que con Arancha estoy asistiendo a sus galas benéficas desde que comenzó, desde el primer momento. Y no quería faltar, afortunadamente he podido arreglarlo para estar hoy aquí con ella y con tantos amigos que vienen a colaborar con una causa tan justa como es aldeas infantiles y todo el tema de la infancia que hay que apoyar, naturalmente que sí. Muchísimas gracias. Es un placer verte, gracias. Sigues igual que siempre, no pasa un año por ti, estamos estupendos. Por muchos años, por muchos veranos. Por supuesto, tenemos que entrevistar al director del Hotel Jarro, que colabora siempre con todas las causas, y aquí vemos ese gran evento y en un lugar tan bonito como es Jarro, un escenario precioso. Bueno, pues como siempre, encantados de colaborar con Infancia, pero además este año tiene una pinta increíble el evento, ¿no? Entonces, muchísima gente, muy buena gente, y yo creo que va a ser una velada estupenda. ¿Cómo es la temporada? Una barbaridad. Ahora me estaba preguntando todo el mundo. Estamos sorprendidos porque está funcionando muy, 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 muy bien. Llevamos desde el 10 de julio a tope todos los días. Entonces, ojalá se mantenga así hasta final de septiembre. Pero vamos, de momento, encantados. Creo que Marbella tiene un potencial espectacular y tenemos que seguir todos disfrutándolo. ¿Qué hacéis para ofrecerle a vuestros clientes y el hacer que repitan, no? ¿Cuál es vuestra filosofía y qué hacéis para conseguirlo? Cariño, risas, entretenimiento y sobre todo un producto un poquito diferente, ¿no? Porque estamos ayudando también a que Marbella se suba a esa ola de modernización. Con lo cual, pues eso. Yo quiero destacar también los desayunos que tenéis aquí en el hotel, que yo creo que son únicos. Me imagino que seguiréis haciendo esos desayunos, ¿no? Sí, y además mejorándolos cada día. Desayuno súper rockero, con música, divertido, cada día añadiendo pequeños detalles para que mejore. La verdad que, bueno, es un producto muy de Marbella y hay que ir dándole cañita cada día, ¿no? Para que sea cada vez más rockero y sea más marbellí. Muchas gracias por atendernos siempre con esa sonrisa y simpatía, y que nos encanta estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.